de esta dirigencia. Para el líder nacional del PAN, Marco Cortés, no hay nada que informar en este tercer año de gobierno de la 4T, pues los números demuestran que la pobreza se incrementó con 3.7 millones de nuevos pobres y 2.5 en pobreza extrema, pese a que el lema principal era primero los pobres. Más aún, el michoacano precisó que Andrés Manuel López Obrador falló en la tal cacareada lucha anticorrupción, pues en tres años la mayoría de los contratos del gobierno federal son por adjudicación directamente a amigos y familiares del círculo presidencial. Pues más mentiras, su propia realidad, sus propios datos, muy lamentable. Este es un gobierno fracasado de promesas incumplidas. Marco Cortés demandó al tabasqueño que se ponga a trabajar y deje de lado los distractores como la revocación del mandato. Es de que este gobierno persigue a sus opositores. Este gobierno persigue a quienes disienten. Este gobierno morenista hace un uso doloso, faccioso, de las instituciones de procuración de justicia para perseguir a sus adversarios políticos. Este gobierno representa la peor regresión en la historia de México. Es un gobierno autócrata, no demócrata. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.